Durante el pasado fin de semana, la Plaza de Unzaga ha acogido la primera Feria de Academias de Eibar, una nueva iniciativa impulsada por el Ayuntamiento Ibarrés, con la que se pretende dar a conocer la importante oferta académica con la que cuenta la ciudad. La carpa instalada en Unzaga acogió un total de 22 stands que durante las mañanas del sábado y del domingo mostraron sus servicios a todas las personas interesadas que quisieron acercarse a recibir información. Pues está muy bien, ya se ve que hay academias aquí que ni sabía que existían, ¿no? Entonces creo que está bien que se dé a conocer la oferta que hay en el pueblo. Pues me parece fantástica la idea. Yo es la primera vez que participo, pero me viene muy bien porque he abierto este año una academia y me parece una iniciativa muy buena para dar una oportunidad a todos los que estamos intentando salir adelante con lo que nos gusta hacer. Pues la verdad es que la iniciativa me parece una iniciativa genial porque, claro, hay mucha gente que no sabe los servicios que hay en Eibar. Muchas cosas nuevas, diferentes, que sí en otros sitios igual está la gente más habituada a ver y aquí no. Y entonces es una iniciativa muy buena para que se sepa lo que hay en Eibar. Y aparte que para nosotros pues es mucha publicidad y estamos muy agradecidos al Ayuntamiento. Pues de una forma muy positiva porque me parece muy interesante que nos reúnan a todos los centros academias que hay en Eibar, porque así todo el mundo puede conocer las distintas ofertas que hay, que creo que no son muy conocidas y de esta manera pues van a saber dónde acudir en caso de una necesidad. Fenomenal. Nosotras estamos muy contentas porque llevamos relativamente poco tiempo y es un escaparate a Eibar, ¿no? Nos damos a conocer muy bien. Muchas de las academias participantes estaban relacionadas con los idiomas, pero también se ofertaron formación relacionada con la informática, terapias, aprendizaje de música, gimnasia cerebral, manualidades o talleres creativos, entre otras. En la academia mía lo que hacemos es cursos de inglés para adultos y enfocamos en lo que es el inglés hablado, sobre todo, aunque hoy en día lamentablemente hay mucha gente que necesita títulos de inglés para encontrar trabajo o también hacemos preparación de exámenes también. Pues yo doy talleres artístico-creativos, doy 5 talleres, desde el dibujo de anatomía hasta potenciación de la creatividad, que es un taller de arte terapéutico, y pasando por pintura de niños, pintura de adultos, y es eso, más que nada es todo arte. Mira, pues yo tengo, bueno, abrí un gimnasio cerebral y entonces en ese gimnasio cerebral se dan varios servicios. Se dan sesiones a nivel individual y a nivel grupal. Las sesiones a nivel grupal son para personas que no tienen problemas de memoria o deterioro cognitivo y es hacer una serie de ejercicios para estimular el cerebro para prevenir la demencia. Y luego sí que son sesiones a nivel individual, que ahí sí que vienen personas donde ya tienen problemas cognitivos, ya sea por Parkinson, Alzheimer, algún tipo de enfermedad neurodegenerativa o algún ictus o... Bueno, en Filoaula tenemos varias actividades, la principal quizá es la de método de aprender a estudiar, siempre basado en recursos filosóficos, que es la disciplina que yo tengo. Y también me dedico a divulgar la filosofía en adultos y a enseñar filosofía para niños en talleres para que aprendan a argumentar, a razonar, distintas habilidades que vienen muy bien a la hora de expresarse y de escribir y de razonar y de estudiar también, claro. Varias cosas. Adara tenemos tratamientos corporales, tratamientos faciales y luego tenemos clases, actividades tipo yoga, pilates, danza oriental, harmony, tai chi. También hay talleres de fin de semana, todo enfocado al crecimiento personal. La iniciativa fue todo un éxito y cumplió con creces el objetivo de facilitar un espacio para que las academias existentes en Eibar puedan dar a conocer su oferta de estudios. Con motivo de la celebración de esta primera feria, se ha editado un catálogo con toda la oferta formativa y actividades que presta cada una de las empresas, con cerca de 7.000 ejemplares editados.